Daft Punk. ¿Qué han hecho? Dudes, ¿qué pasó en su nuevo álbum? ¿Qué pasó con los buenos tiempos de Around the World? ¿Qué pasó con las celestiales épocas de One More Time? Esas sí eran letras complejas en una canción. Simplemente han perdido su esencia. ¿Invitar a alguien tan mainstream como Pharrell Williams a cantar con ustedes? ¿Qué sigue? ¿Justin Bieber? ¿One Direction? ¿OV7? ¡Uf! Oh, necesito un poco de mi Starbucks. ¿Dónde está el Starbucks? Tomo foto para Instagram. Coloco título. Soledad. Publicar. En Facebook no, porque es muy mainstream. En verdad pienso que perdieron toda su esencia, Daft Punk. ¿Y se dan cuenta de la clase de personas que están adquiriendo esta nueva creación suya? Pura gente que cree tener estilo. La otra vez vi a un mi rey en su convertible escuchando una de sus canciones. ¿En verdad a eso se han rebajado, Daft Punk? Para eso ya mejor quítense las máscaras y así quedamos. Y todo el mundo hablando del nuevo álbum, el nuevo disco. Yo lo conseguí desde hace 8 meses por mis propios recursos. Obviamente el acetato salió primero. Y solo los verdaderos conocedores sabíamos dónde adquirirlo. Y hoy en día llega cualquier tipillo a convertir la música desde YouTube en uno de estos servidores que son simplemente una falta de respeto a todos los creadores de contenido artístico. Daft Punk, déjame decirte que tu música ya es tan mainstream como practicar CrossFit. ¿Por qué todos están practicando CrossFit hoy en día? ¿En qué mundo viven, dudes? Es como los pilates de hace 5 años o los aerobics de hace 12. Yo por eso siempre he practicado plissé passant, una disciplina demasiado compleja, no la comprenderías. Combina movimientos de karate con posiciones de yoga, sumamente relajante. Y obviamente únicamente tonifica tu cuerpo a medidas aceptables, porque ser musculoso ya es demasiado mainstream. Y yo realmente no quiero caer en lo convencional. Daft Punk, tu música es tan mainstream como comer pizza en Costco. Si tan siquiera pudiéramos llamarle pizza a esa masa con queso. Por favor, no insulten a los verdaderos conocedores, aquellos que los seguimos desde hace años, desde sus principios, desde que sus máscaras estaban hechas de cartón, porque era la esencia que querían expresar. ¿Acaso no lo recuerdan? Pero bueno, no merecen tanto de mi tiempo. Espero que todos estos pseudofresas y personas que creen tener estilo continúen disfrutando esta música, porque claramente yo ya no lo haré. Me quedo con sus producciones de antes del 2010. Bye.